got caught up, we were looking too far ahead. And all the things we left behind mess with my head. We played it cool in vain, we should move on instead. Sorry, won't take back all the things you said. Words will hurt you, they will get you on your knees. They will hunt you so that you can never leave. You will fly away and find a place to heal till you forget how it feels. 'Cause your love wasn't real. Your love wasn't real. No, 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 no. I'm looking back and I regret I trusted you. I've learned the lesson, now my heart is torn in two. I can't help wondering, do you think about me too? And days are past and I see you were no good. Words will hurt you, they will get you on your knees. They will hunt you so that you can never leave. You will fly away and find a place to heal till you forget how it feels. 'Cause your love wasn't real. I cried when you lied, oh. 'Cause your love wasn't real. I cried when you lied, oh. 'Cause your love wasn't real. I cried when you lied, oh. Your love wasn't real. I cried when you lied, oh. Words will hurt you, they will get you on your knees. They will hunt you so that you can never leave. You will fly away and find a place to heal till you forget how it feels. 'Cause your love was unreal. Bienvenido. Estás en Cadena Nacional. Justo Spillman, bienvenido. Muchísimas cantante, gracias. Artista argentino. ¿Por qué cantas en inglés? Creo que es por... En mi familia siempre, como de muy chico, siempre se me impuso como ver películas en inglés, escuchar música en inglés. Y todos mis referentes cuando arranqué a tocar y a componer eran en inglés. Aprende, aprende, aprende. Sí, ¿eso? Literal. Más o menos eso. Aprende, tienes que saber inglés. Tengo porque el inglés te va a salvar la vida. Una cosa así. Sí, y también el lado que decían que comercialmente, pero eso no lo creo. Ya, eso ya no lo creí. No, no. Y ya dejaste también de creer hartas cosas, me imagino, de aquel entonces. Sí, sí. Un par de cosas, muchísimas, por lo menos. ¿De qué parte de Argentina eres? De Buenos Aires. Ya. ¿Y cuándo partiste? Porque igual tú eres súper chico, vienes además, estás acá en Chile, justo así estás es. Con un grupo que además con el que estuviste en México, con Siamés, estuve en ¿no? México, así es. Estuvimos estuvieron hace dos semanas. En varios lugares en México, también ahora están en Santiago. ¿Cuándo empezaste en la música? ¿A los 10 años escribiste tu primera canción, dicen? A los 10 escribí mi primera canción, que fue con ayuda de mi madre, que fue quien me enseñó a tocar los primeros acordes de guitarra. Me los enseñó ella a los 8 años. ¿Tu mamá es artista? ¿Tu mamá es músico? ¿Tu mamá? No. No. Nadie en mi familia es músico realmente, pero todos, la verdad que nos gustan. ¿Todos querían? Mucho. Sí, todos tocaban algo. Todos entre querían y lo lograron mamá. En ti. ¿Ah? Sí, 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 total. Ya, perfecto. Mi hermano también me enseñó muchísimo en la música. Y a los 10 fue que compuse mi primera canción. De a poquito fui encontrando el ritmo y encontrando nuevas voces compositivas. Y a los 14, creo, o 15, fue que empecé a componer más y dije, bueno,
vamos a darle para adelante. Como que me di cuenta que era lo que realmente disfrutaba hacer un montón. ¿Y cuándo empezando? Porque partiste con, que igual es curioso, digamos, en Argentina con el inglés, además hay un tema ahí también, me imagino que hay una generación que lo que hizo fue totalmente contraria al el rock argentino, el nacimiento del rock argentino, es una explosión en contra de alguna manera del inglés, las Malvinas, el rechazo que produjo todo eso, pese a que Sumo, eso sí, hace todo lo contrario nomás también. Sí. ¿Cómo te engancha tu historia o tu mirada sobre la música con esta tremenda herencia argentina, digamos, de rock además cantado en español, donde lograron una identidad única también? Sí, la música en Argentina es algo que está en constante explosión. Sí, po. Y eso viene hace muchos años. Y de hecho yo saco mucha referencia de... previo a todos los rockeros de esta época que tenían una voz muy fuerte a la hora de hacer protesta, también yo me encuentro escuchando mucho el folclore argentino. Perfecto. O sea, Atahualpa Yupanqui, Eduardo Falú, que también al mismo tiempo tenían una voz de protesta, por alguna manera. O sea, tú dirías que estás más ligado al folclore que al rock, en el fondo, argentino. Yo diría que sí. Ya. O sea, eso es lo que más te inspira. Pero de alguna manera el rock también ha revisitado el folclore. No sé, Divididos, por ejemplo. Todos, sí, sí. O sea, bueno, yo creo que todos se deben de alguna manera. Y hay una manera también de reinterpretarlo, ¿no? Total. Sí, claramente cuando va pasando la música siempre... Es complicado crear algo de cero. No, volvemos a escuchar. No, por eso, no existe. Siempre volvemos a escuchar qué sucedió, qué está sucediendo. Y de ahí arrancamos. Entonces sí, nos... ¿Te cuesta, porque igual yo creo que hay una herencia muy potente de la música argentina. Eso es una fuerza, pero también debe ser un peso a veces, ¿o no? ¿A veces lo has vivido como un peso? Sí, me pasa que al cantar en inglés encuentro a veces cierta resistencia de parte del público argentino. ¿Ya? De alguna manera estoy como cantando en otro idioma. Sí, y ya eso es algo, en cuanto a la identidad, es algo muy fuerte para hacer. Sí, nunca me consideré menos argentino, ni nunca fue que quise ser de algún país angloparlante o lo que sea. Simplemente fue que se me impuso desde muy chico y me gustó la voz que yo encontré en el inglés. Me gustó las rimas que podía hacer, me gustaron las melodías que surgían. Que en el español me costaba un poco más. Claro. O sea, creativamente ese trabajo es más afín a lo que eres, digamos, de alguna manera, en términos en inglés. Y cuando tú pensás en tu carrera, ¿la pensás justamente afuera? Sí pienso en lograr de a poco algo internacional. Creo que es donde más puede llegar a lucirse mi voz y las canciones que hago, que son en inglés, creo que tienen como una llegada más internacional. No importa de dónde seas, en inglés se escucha mucho generalmente. Pero nunca dejaría de lado querer tocar en Argentina y crecer mucho en Argentina. La verdad que es un país que a mí me encanta. No voy a hablar solo de Argentina, voy a hablar de Latinoamérica, porque la calidez del latino es muy especial y es algo que nunca me gustaría dejar de lado. ¿Pero tú te ves viviendo como en Los Ángeles? ¿Ponte tú? ¿Algo así? No sabría decirte. No me imagino asentado en ningún lugar en específico. ¿Cómo fue la gira, de hecho, en México también? Que es otro público y otro lugar muy, muy potente. Además, también ahí tu repertorio es en inglés. Sí. ¿Qué pasó ahí también en México? En México creo que hoy en día es una de las capitales más grandes de música. Todo está pasando por ahí. Muchos músicos de otros países van a México a hacer giras. Y es porque creo que el público ahí está muy abierto a música de cualquier tipo. Y está dispuesta a hacerse fan de alguna manera de esa música nueva que tengan. Entonces la experiencia fue algo alucinante. A mí me conocían muy poco en México. Y estuvimos tocando en Ciudad de México, en Puebla y en Guadalajara. Y la calidez del público ante un show en inglés de alguien que por ahí no tenían, que no conocían, fue algo alucinante. Yo no lo podía creer. Fue como... Todavía sigo procesándolo de alguna manera porque fue hace poquito y...
Y en ese sentido, tú dirías que el público mexicano es más abierto que, por ejemplo, que un público argentino, ¿puedes tú? Es más generoso, es más, tiene como la cabeza, a lo mejor quizás, claro, que la industria es más grande, a lo mejor es más ecléctico, es más, no sé. Entonces sí diría que están más abiertos, pero sí creo que están en un punto estratégico de que hay mucha música pasando por ahí todo el tiempo en México. Entonces están más acostumbrados a que haya gente de otros lugares. En Argentina, de todas maneras, hoy está sucediendo algo muy grande en la escena y se nota que hay artistas muy grandes que están saliendo a girar por el mundo. Y creo que eso también lo logra el público argentino, que es el que potencia a todos estos artistas en un principio. ¿Y de la escena actual argentina, quién te parece interesante, quién te gusta? Aunque no necesariamente tenga que ver con tu estilo ni con lo que tú haces, ¿quién te gusta? Hay, en el mundo del trap, Trueno es alguien que admiro mucho. Uh-huh. Me parece que está haciendo está hablando por el pueblo de alguna manera y me encanta lo que dice, me encanta la música, me encanta esa revisión del folclore argentino, me parece que es algo alucinante. Y por otro lado hay artistas, bandas como Nafta, que es más como R&B, o por ejemplo Akaseka Trio, que es un trío de folclore, pero contemporáneo, es algo muy entretenido. Pero hay mucho dando vueltas y muy variado, eso es lo lindo. Y aquí llegar a Chile, porque tú conoces, como para cerrar, tú conoces Chile, tienes como familia, sí. Porque me dijiste familia, no familia, pero ¿cómo? Son familia de corazón. Yo por eso, ¿vienes mucho, lo conocías? Vengo a pasar casi todos los años nuevos, los paso acá en Chile, y entonces tiene un gran lugar en mi corazón, vengo casi todos los años para acá. ¿Pero porque tenés familia o amigos? Porque tengo, sí, amigos. ¿Ya? Amigos, pero es esa familia... que entre familias somos muy amigos y son como mis primas. O sea, tú vienes todos los años nuevos a pasar acá. Así es, en la mayoría. ¿Y en dónde pasa el año nuevo? Por acá, en Santiago, en algún lugar. Vamos cambiando. O sea, tú te sentís como en tu casa. Sí, de alguna manera. O sea, tocando acá es lo más cómodo que hay para ti, sí. ¿O no? Y aquí también tienes gente que te está siguiendo, que sigue tu carrera, estás empezando a conocer, a meterte acá. ¿Qué te ha visto la escena acá en Chile? Creo que por ahora conozco poco del público de acá, pero sería una alegría enorme poder llegarles a mucha gente chilena y poder volver a tocar acá de vuelta, que es alguna otra ocasión que se dé. Estoy muy entusiasmado por todo esto. Siempre me encantó Chile y siempre me encantó venir a Chile. Así no, que o sea, si pasas todos los años acá, sí. ya está grande como para venir por obligación. Oye, Justo Spillman, alguien que va a dar que hablar, conéctense además en las redes sociales, @justo Spillman, ahí te podemos seguir, saber en qué estás, cuáles son además tus canciones, tu música, estas son tus coordenadas, ¿no es cierto? Así es, justo.spillman.